Buenos días, sí, realmente es todo un año de trabajo lo que se expone. Y bueno, como observarán, la escuela técnica no solamente tiene su parte técnica tradicional, sino que también involucra áreas del arte, ¿no? Seguro, como la que estábamos observando que dirige la profe Andrea Córdoba, ¿no? Exactamente, a través de ella y los chicos de, sobre todo del ciclo básico, de primer y segundo año. Bien. Bueno, vemos el auto también, que es un poco la estrella de este año, el auto confeccionado y realizado por el alumnado y los profes de aquí. Exactamente, bueno, también es un fruto del trabajo de los alumnos y los profesores de la escuela. Te invito a que pases por la parte de informática, donde está toda la cuestión que tiene que ver con el diseño. Bien. Esta es la área que estás coordinando vos en particular. Exactamente, el área que estoy coordinando yo, que es todo lo que sería la cuestión técnica, la cuestión de diseño de la parte técnica, ¿no es cierto? Esta es la matriz, la esencia un poco de la actividad técnica, ¿no? Obviamente es muy importante la cuestión esta del diseño, porque todo nace a partir de lo que es un dibujo, ¿no es cierto? Y la escuela tiene incorporado un importante software que permite, así para decirlo de manera sencilla, dibujar mecanismos mecánicos, diseñando cada parte en forma independiente y después creando un ensamble. Y entonces uno tiene una visión de cómo, del aspecto del conjunto, ¿no es cierto? Con la posibilidad de que uno modifique cada parte en forma independiente y vea el cambio de cómo queda en el conjunto, que ya lo vas a ver más graficado cuando visites la parte de informática y preguntarle a alguno de los alumnos que está exponiendo sus trabajos allí. Pensaba que el alumnado de hoy de la escuela técnica, el día de mañana van a ser los futuros dibujantes o titulares de talleres u operarios de alguna de las tantas empresas metalmecánicas o talleres metalmecánicos que tenemos en la ciudad, ¿no? La escuela técnica tiene una rica historia en base a esto. Sí, yo te puedo hablar de... Es una rica historia realmente, y uno la siente más suya la escuela, por el hecho de que si uno mira para atrás es más el tiempo que ha transcurrido de una vida dentro de la escuela que fuera, ¿no? Porque uno ha sido alumno y hoy le toca estar del lado de docente, ¿no es cierto?, de la escuela. Que esa es una de las particularidades que tiene esta escuela, que muchos de los profes de hoy eran alumnos, y eso es lo que le da un sentido de pertenencia, exactamente. Seguro. Que, bueno, esperemos estar haciendo las cosas bien.